Y es momento de conversar con el doctor Luis Noriega Ose sobre temas de fertilidad y mucho más. Ya estoy en la clínica Concebir y aquí está a mi lado nuestro especialista, el doctor Luis Noriega Oces. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Yana? ¿Cómo estás? Como todos los fines de semana, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y hay un tema muy interesante que tratamos últimamente muchísimo, que es la reproducción asistida. ¿Qué porcentaje de éxito tienen las técnicas que se aplican en una reproducción asistida, doctor? Yo creo que la pregunta tuya es muy interesante porque la reproducción asistida es parte de la ciencia médica que trata de asistir a una pareja a tener hijos. Facilitar a una pareja que por vida relaciones sexuales normales no logra gestar. Entonces, acá viene un concepto que es muy importante, es el manejo de la estadística. La pregunta tuya es, oye, si yo quiero tener hijos y voy a hacer bebé probeta y le voy a hacer diagnóstico genético porque voy a lograr el 100%, no, eso no es así. La única forma de entenderlo es la siguiente. Cada mujer tiene una probabilidad de embarazar independientemente del procedimiento que haga. Por ejemplo, una mujer de 40 años tiene la posibilidad de embarazar del 10%, 10%, es decir, de 100 mujeres de 40, 10 van a embarazar. Use relaciones, use inseminación, use bebé probeta, use diagnóstico genético, no lo use. O sea, quiero que se quede bien claro, la probabilidad de una mujer de embarazar va a depender de su edad, de sus condiciones de su óvulo, básicamente. La técnica lo único que hace es acortar los procedimientos. Por ejemplo, actualmente a una chica de 40 años le hacemos el procedimiento de fertilidad, tiene 10 óvulos, se forman 4 embriones. De los embriones se hace el diagnóstico genético y probablemente pueda tener un embrión normal o de repente ninguno. O sea, y de repente tiene el embrión normal y lo ponemos y no necesariamente quiere decir que va a embarazar. Se habla de que ese grupo humano solamente el 10% va a lograr embarazar. Lo que pasa que cuando tenemos 4 o 5 embriones, probablemente 4 sean cromosómicamente anormales, es probable que cuando tú lo pongas en la mujer no logre el embarazo. Entonces hay que entender que el éxito de una mujer de lograr embarazo está en relación directa con la edad que ella tiene. La tecnología lo que hace es acortar. Por poner un ejemplo más claro, la probabilidad de que una pareja joven que tenga relaciones sexuales permanentemente 3-4 veces por semana está en el orden de aproximadamente 60% de embarazar, y si lo dividimos entre 12 meses del año, la posibilidad de embarazar de una mujer con relaciones sexuales del 5% por mes. Si hacemos inseminación, es igual, 60% de lograr el embarazo, pero si lo hacemos con inseminación, se demora solamente el 3% en 3 meses. Por lo tanto, su éxito de procedimiento es el 20%, 24 veces más que con relaciones. Y si hacemos un bebé probeta con diagnóstico genético en una mujer como esta sería joven, la posibilidad de embarazar es del 60% en un intento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo único que la técnica hace es acorta los tiempos, acorta los procedimientos, nos evita los abortos espontáneos naturales, porque son embriones anormales que no van a lograr ser vida humana. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. O sea, el éxito de una mujer que logre embarazo depende de su edad, no es la tecnología. Y eso yo creo que es lo único que debe quedar claro. Y creo que es un tema bastante interesante porque a veces existe una mala interpretación sobre la parte diagnóstica, sobre la parte del éxito de una técnica determinada. Hay técnica, la tecnología es buena, pero no es 100%. Y eso es lo que hay que entender. Hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Volvemos, amigos. No se muevan.